¡No se pare! ¡No se pare! ¿Por qué paró? Vostede sabe por qué. ¿Por qué? Porque... porque a vos estreitarnos meus brazos vou navicar. Agora mesmo. É moi forte. ¡Ey! ¡Un momento! ¿Qué ha sucedido? Me tiene un poco confusa. Lo sé. Esto es terrible. No se me ocurre decir nada. Salvo que... lo siento muchísimo. Es la primera vez que me cae un monumento encima. ¿Ah, sí? Pues yo me caigo muchas veces. Es imperdonable. La única excusa posible a nuestra situación es que esta noche soy otra. Por eso tal vez sea mejor que se marche. Ande. ¿Por qué? No diga tonterías. Por favor, váyase. Insisto. Tenga sus patatas fritas y márchese. Bueno, si se pone tan terco. Buenas noches. Buenas noches. Ha sido usted muy amable. Amable. Tú no eres amable. Lo que te pasa es que estás loco. Loco de remate. Hace solo un día que Helen está fuera y sueltas el freno. Fumas. Bebes. Invitas a mujeres. Tocas el piano. Pues harás de este verano. Si sigues así, imposible. As louras prefieren os cabaleiros. Disculpe, señorita. ¿Puedo ayudarla? No me conoce. Debería. Hay dos días en la festa. Un zapato de... un tacón de zapato que te rompera. ¡Ah, claro! No sé cómo pueden esquecer a tu cara. Por cierto, aún no pueden entender cómo te fichaches con los zapatos de mi número a medianoche. Teño poderes. Podo che xudar agora ca bolsa. Teño aquí o coche. Non, non. Mellor imos a pé. Así ao mellor, rompeme outro tacón e comprobo se realmente tes poderes. Meu pai era zapateiro. E meu avó tamén. Coñezo a linguaxe dos zapatos como Tarzán a dos elefantes. Non sei. Cheiranme, veñen a mí. Estás tolo. ¿Quieres algo de ahí? Oh, quiero todo. Siento. Que cada xoias no tengo poderes. Vaya, pues que magua. Téñome que ir. Por supuesto. Siempre sé que ir, tarde o cedo. En fin, ya sabes. Hasta luego. Adiós. ¿Cómo te llamas? Llámame Tacón. O zapato de tacón, o... Pois adeus, zapato de tacón.
pobrecilla. Tener que trabajar en Nueva York con este calor y en la televisión. Horas y horas aguantando esos focos. Debe tener mucha falta de dinero. Habita en un apartamento caro, viste bien. Yo sé lo que valen los vestidos. ¿Compra champán francés? No sé con qué lo pagará. Debe tener otras fuentes de ingresos. Una muchacha bonita puede sacar dinero de muchas fuentes si carece de escrúpulos. Una muchacha como esa podría agarrarse a un loco, a un rico, a un hombre casado. Llevarle a una situación comprometida. Desangrarle. Estrujarle hasta dejarle seco. Hay una palabra para eso. Se llama chantaje. Soy igual que un tigre, como diciendo, soy tan guapo que ni siquiera puedes resistir mi mirada. ¿Supone usted que ella caerá de rodillas ante él? Se equivoca, ella no cae de rodillas ante él. Sin embargo, hay otro joven en la sala, escondido en un rincón. Parece algo tímido y desde luego está muy nervioso. Al principio apenas le miramos. Quiero todo. Sería muy cariñoso con una. Cariñoso y dulce. Eso es lo que de verdad nos atrae. Puto bello cabra dunha vez, caixa forte. Non temos tempo, vai chegar a policía. Que te dean polo cu a policía. Abre a caixa forte. Fan falle outras dúas chaves. Que abra la puta caixa forte. Deixa xa, vámonos. Que la puta, abre a hostia. Vamos. Deixa xa, nós non somos asasinos. A este fillo de puta vou no liquidar por chulito. Sí. Otra vez.
Ei, senyora, podem-me dir que està a fer en el meu cotxe? El seu cotxe? Venga, fora d'ahí. Juraria que era el cotxe d'un amigo. Un amigo? No hi ha molts cotxes així. Quisieron robar la setmana passada. Com era ese amigo seu? Eh? Eh, senyora, com era ese amigo seu? Senyora! El meu amigo no és un ladrón, és un cavaleiro. ¿No le ha gustado la película? A mí sí, pero es una pena que acabe así el monstruo. Qué triste. ¿Lo siente por el monstruo? ¿Qué quería, que se casara con la chica? Daba la impresión de que es malo, pero en el fondo no es tan malo. Creo que le faltaba un poco de afecto, es decir, saberse amado, deseado, necesitado. Qué interesante punto de vista. ¿Eh? ¿Nota la brisa del metro?